Sin lugar a dudas, la problemática de la seguridad es una de las principales preocupaciones por la que atraviesa la ciudad y ha atravesado. Nosotros desde algún tiempo hemos sostenido algunas posturas vinculadas al tema que requerían desde nuestro humilde punto de vista, me parece que también desde la idea de los de numerosos vecinos, una mayor actividad, una mayor presencia, un abordaje distinto de la calle, que es donde están aquellos que generalmente son pocos y atentan contra la seguridad de todos. La verdad que la batalla por la seguridad o contra la inseguridad no es una batalla que se gane o se pierda, es una batalla en la cual se lucha todos los días. Y de ese punto de vista nosotros tenemos un control, tanto personalmente como a través del secretario de Gobierno, doctor Mena, y un seguimiento de todos y cada uno de los pasos que se van dando en la materia en la ciudad, con sus omisiones, con sus virtudes y con sus defectos, tratando de corregir lo que pueda estar sujeto a corrección, de proponer lo que entendemos que debe ser mejorado y también, obviamente, hacer las observaciones en cuestiones que no nos gusten o que veamos que el vecino tiene necesidades. Todos los días, a través de la Dirección de Seguridad Municipal, también se reciben numerosísimas pedidos, quejas, reclamos de los vecinos en este sentido. Con lo cual, reitero, es uno de los temas prioritarios de una política pública en la ciudad. El objetivo es que los ciudadanos honestos vivan seguros y los deshonestos vivan intranquilos o detenidos donde corresponde, porque me parece que esto de premios, establecer premios y castigos y de que las hace las paga es una evidencia que no requiere ningún análisis superior o ideológico. Desde ese punto de vista, vemos con agrado que se ha incentivado y se ha mejorado notablemente la presencia de la policía en la calle. Yo no voy a hacer un balance ni positivo ni negativo, simplemente describo lo que veo en materia de presencia, así como alguna vez describí exactamente lo contrario. Y quiero decirle simplemente al vecino que va a encontrar en el municipio y en su representante, solamente inclusive el Consejo Deliberante, agentes de tutela de sus derechos y de contralor de la fuerza que es la encargada de brindar precisamente y cumplir este objetivo.